Karelis, ¿se puede saber qué haces acostada en ese mueble? Mi amor, solamente estoy descansando un poco. ¿Descansando? Que estés embarazada no quiere decir que no puedes hacer las cosas de la casa, como arreglar, por ejemplo, esta sala. En eso estaba, pero me cansé y por eso tuve que recostarme un rato. En eso estabas. O sea que no recuerdas lo que te dije ayer. Que hoy venían mis amigos a ver el partido en esta casa. Y quiero que esto esté impecable. ¡Y mira cómo está! Sí, sí, tú me pediste eso, mi amor. Pero, como te digo, mira que hasta los pies los tengo hinchados porque la barriga pesa, aunque tú no lo creas, mi amor. Ya basta, Karel. Tú siempre con tus excusas que no puedes hacer nada. Yo llego de trabajar cansado. ¿Y qué? Vengo a hacer tantas cosas todavía en la casa. ¿Qué? Para darte tus lujos. Mira cómo estás. Con uñas y todo. Otra vez, Kenny, con lo mismo de siempre. No deja tranquila, Karelis. Ay, Dios mío. O sea que me lo estás sacando en cara. Karelis, yo soy el único hombre que trabaja aquí en esta casa. Deberías por lo menos de atenderme. Que es para lo único que te estoy pidiendo. Una sola cosa. Arreglar la casa, tener un hijo y tener todo esto impecable. Sí, pero tener un hijo no es fácil. Como te digo, la barriga me pesa y tú también tienes que ayudarme. Ay, señora, ¿hasta cuándo esto? Puede ser, señora. Mira, Karelis, en este momento voy a ir a la habitación, me voy a duchar y cuando salga, quiero que esto esté todo arreglado. ¿Entiendes? Pero como te digo, no puedo. Me duele la barriga. Si yo salgo y esto no está arreglado, te la vas a ver conmigo. Me vas a conocer. Pero, amor... Bueno, qué buen partido, muchacho. Excelente, excelente. La verdad que sí, estuvo increíble. Pero, ¿qué pasó, mi pana? ¿Te faltó las botanas, algo para comer? ¿Qué sé yo? Claro, verdad, mi amigo aquí tiene razón. Tiene que seguir con agua. Tranquilos, ya para la próxima yo los voy a atender como se debe. Con palomitas, si es necesario. Solo que ahora mi mujer, como está en ese estado, se anda quejando de todo, que no puede hacer nada. Escucha, Kenny. Yo te invito a mi casa para que veas que aquí, ahí sí mando yo. No te preocupes, Sandro, yo también mando, solamente que ahora estoy en esta situación, nada más. Pero bueno, muchachos, nos vemos. Cuídense. Bueno. Vuelvan pronto. Saben que mi casa es su casa. Ustedes son bienvenidos. Bueno, que... Cuídate. Tú también. Bueno, dale. Ya sabes ya, ¿no? Cuídense, muchachos. Oye, Kenny, ¿a ti qué te está pasando? ¿Cómo es posible que trates así a tu propia mujer? Gemma. Tú aquí cállate, que solamente eres una arrimada, nada más. ¿Cómo que, Gemma? Yo soy tu madre, Kenny. ¿Por qué me tratas así de esa manera? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa a ti? ¿O acaso se te olvidó quién manda en esta casa? ¿O quién mandaba en la casa que tú vivías? ¿Pero por qué crees que esa persona que dices tú que mandaba ya no sigue en la familia? Por la manera que era tu padre. Yo no te he criado así, Kenny. Esos no son los valores que yo te he dado. Tú no, pero mi padre sí. Me enseñó a mandar en la casa. Y esos son los valores que él me dejó. Qué lástima. Así vas a hacer con tu hija, ¿verdad? Así vas a hacer. No sabes qué. Ya cállate, Gemma. Ya tengo suficiente con que mi hija sea mujer. Igual que tú y que ella prácticamente van a ser unas inservibles toda su vida. Qué lástima de la manera como te expresas, Kenny. Que Dios te perdone de la manera como hablas. ¿Ah? Llegar al límite de que me digas Gemma cuando soy tu madre. A ver, yo creo que tú ya me estás cansando. ¿Por qué mejor no coges tu bolso y te vas de aquí que eres una arrimada nada más? Dios mío, ¿por qué Kenny será así? Señor, permite que este muchacho cambie, que así no va a llegar a nada bueno. Karelis, hija, yo estoy muy apenada con usted, sinceramente, de la manera de cómo se comporta Kenny, de cómo la trata. Suegra, yo sé que ahora Kenny no me está tratando de la mejor manera, pero al principio todo era bonito, como color de rosas, me trataba bien, me daba detalles todos los días. Pero de un momento acá todo cambió. Tal vez era por la venida de nuestra niña. Mire que después de que quede en estado, él me trata como usted lo ve, de la patada. Me dice que
estar en este estado no me limita a hacer mis quehaceres. Que yo solamente me estoy haciendo la que no puedo hacer las cosas. Pero él no entiende que la barriga me pesa y que no es nada fácil. Ay, hijita. Eso es porque él aprendió de su padre. Era un hombre machista que todo el tiempo pensaba que nosotras las mujeres éramos para estar en una escoba, lavando los platos, para hacer los quehaceres de la casa y para tener hijos. Ahora entiendo todo. Ajá, él repite patrones, hijita. No, él no va a cambiar. Kenny es un hombre que lamentablemente va a ser así siempre. Es mi hijo, no estoy hablando mal de él, pero estoy diciéndole cómo es realmente Kenny. Pero si usted habla con él y le da a entender que lo que está haciendo no está bien, puede cambiar. Ay, o cuando nuestra niña nazca. Ay, mija. Si conmigo usted ya ve cómo se comporta, imagínese si yo voy a darle un consejo. Los hijos no escuchan, mamita. Ellos siempre son tan cerrados. Y Kenny peor todavía. Le vuelvo y repito, él está acostumbrado a ese tipo de tratos. Yo lo que le aconsejo, de todo corazón, que lo deje. Vámonos lejos. No, 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 yo no puedo hacer lo que usted dice. Yo no puedo separarme de mi esposo. Y más aún en mi estado, yo no puedo permitir que mi hija crezca separada de su padre. Ay, créame, lo que yo la veo a usted y es como un espejo que me estoy reflejando hace años atrás. Así mismo era yo. Enamorada, aferrada a un hombre que nunca cambió. Y es por eso que tuve que tomar la decisión de dejarlo. Una vez así dice, ay, no. Los hijos se van a criar sin el amor de su padre. Pero no es así, mijita. Porque los hijos crecen, se van. ¿Y uno cómo queda? Con eso dentro, con esa amargura, con los malos tratos. Mejor vámonos y verá que todo va a estar bien. ¿Pero dónde vamos a ir? Yo no tengo dónde ir. Usted sabe que mi familia no está aquí. Yo sé, pero no soy ninguna arrimada, como dice Kenny. Yo tengo mi casa. He venido acá es para protegerla, para estar al pendiente de usted, para ver si Kenny más que sea cambiaba, pero no es así. Yo me hice falsas ilusiones. Yo quiero que esté bien mi nieta, que estén bien usted. Vamos, vamos y verá que las cosas van a ser diferentes para usted. Usted en ese estado que está tiene que estar tranquila, encontrar paz. Bueno, tiene razón en eso. Pero está segura. Estoy muy segura. Le estoy hablando, mi hijita, desde la experiencia. Ya son muchos años que tengo. Y he aprendido a las buenas y a las malas. Bueno, en eso sí tiene razón. Usted ya vivió todo eso, ¿no? Así es. Le voy a hacer caso. Vamos. Voy a hacer lo que usted dice. Pero tengo que recoger mis cosas. Pero vamos a aprovechar la primera oportunidad que tengamos para podernos ir, ¿sí? Sí, sí. Ok. Tratemos de no hacer mucha bulla para que no se vaya a levantar, podernos ir rápido. Pero, suegra, ¿usted está segura de lo que estamos haciendo? Sí, estoy muy segura, mijita. Siga, siga. ¿Será lo correcto? Sí, lo correcto. No creo que se vaya a arrepentir ahorita. Mírelo cómo está. Ay. Siga, siga, siga. Siga, mijita. Dormido en este mueble. Qué limpio Carelli es eso. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Elis! En el fondo parece que está bien que se hayan ido. A la final ya estaba cansado de mantenerlas aquí, arrimadas en esta casa. No hacían nada. Bueno, a disfrutar la vida de soltero. Ha 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 ha.
Pero, Samir, toma asiento. Estás en tu casa. A ver, pero Kenny, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está tu mujer? ¿Tu mamá? Pues, ellas se fueron. Y lo mejor que pudo haber pasado hace como más de 7 meses. A ver, amigo, ¿cómo que lo mejor? No, solo mírate cómo estás. Mira esta casa. ¿Pero qué tiene de malo? La casa la veo bien. Mientras exista el servicio a domicilio y tenga efectivo, no voy a pasar ninguna necesidad. A ver, Kenny, amigo, escúchame bien, te voy a dar un buen consejo. No está bien que estés así. Además, yo creo que debes de hablar con tu esposa, arreglar las cosas. No, ¿qué voy a estar hablando? Ya se fue, es porque no me quería y no me quería atender y por eso decidí quedarme solo, que es lo mejor. ¿No te interesa saber cómo está ella, cómo se fuera tu bebé o tu mamá? Pues la verdad, no quisiera ni saber. De seguro, esa criatura debe ser igual de vaga que la mamá y la abuela. No quiero saber nada de ella en este momento. Kenny, ¿cómo puedes decir eso? En serio, solo mírate. Sin ellas, tú, la verdad que no eres nada, ni nadie. A ver, Samir, ¿tú vienes a visitarme a mí o a reprocharme por todas mis decisiones que he tomado? No es eso, Kenny. Simplemente, en serio, deberías de pensar bien y hablar con tu familia. Es lo mejor. Ya. Bueno, mejor olvidemos esto. ¿Y te parece si nos ponemos a hacer un poco de limpieza? Que bastante lo necesita. No, tú vete nomás. Yo más tarde organizo toda mi casa. Ve tranquilo. ¿Estás seguro? Sí, yo voy a pensar bien las cosas de qué es lo que voy a decidir, ¿sí? Bueno, está bien. Te dejo. Y sí, espero que la próxima que regrese esté tu casa como antes. Chao, amigo. Sí. En parte, Samir tiene razón. ¿Qué está pasando conmigo? Yo no era una persona tan desordenada. Con Karelis aquí era poco, pero igual. No. Yo voy a buscarla. Voy a saber cómo está mi hija. Ay, realmente muy, muy hermosa mi nietecita. Sí, está preciosa. Y lo importante es que esté en medio del amor, de la paz, por sobre todas las cosas. Hablando de eso, me da intriga saber de Kenny. Hace tiempo que ni siquiera nos ha buscado. ¿Cómo estará? Mijita, él es muy orgulloso. No creo que nos busque. Realmente él es una persona que siempre está muy, muy cerrada a las cosas. Esperamos que en algún momento recapacite y venga a conocer a esta preciosura. Sí, porque la verdad, aunque yo no lo quiera, él es el padre y tiene el derecho. ¿Tú estás esperando a alguien? No, a nadie. Tal vez los del internet, quizás. No sé. Voy a ver. Bueno. ¿Qué pasó, mi amor? Mamá. Pero, hijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Mamá, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero yo quiero enmendar mi error. Quiero conocer a mi hija. Sé que lo que hice en mi pasado estaba mal. Pues no, Kenny. Yo no voy a permitir que tú vengas y le quites la paz a las dos. Porque por algo nos alejamos de ti, de ver esa manera tan absurda de actuar. Mamá, yo te prometo que ya cambié. Yo quiero pasar tiempo con ella, con mi mujer, con mi hija. Estar ahí pendiente de las dos. No sé si tú de verdad has cambiado, Kenny. No lo sé. No sé ese arrepentimiento tuyo. Pero mamá, entiéndeme, nunca es tarde para cambiar. Es verdad. Yo quiero hacer las cosas bien. Solo quiero que me des una oportunidad. Déjame pasar y quiero conocerla. Está bien. Te voy a dejar pasar. Pero prométeme algo. Que sí, sí. Tú. Lo que sea. Tú te vas a encargar de hacer feliz a tu esposa y a tu hija. Que no repitas patrones, igual que tu padre. Tenlo por seguro, mamá. Yo te voy a demostrar que sí he cambiado, en verdad. Está bien, Kenny. Voy a confiar en ti, ¿sí? Adelante.
Mamá. No sabes cuánto les he extrañado, mamá. A las dos y a ti. Con tu permiso. Adelante, hijo. Karelis. Karelis, mi amor. Karelis. Karelis. Karelis, mi amor, perdóname. Kenny, ¿tú qué haces aquí? Mi amor, quiero que me perdones. Todo este tiempo me lo he tomado para reflexionar. Sé que sin ti no puedo estar. Y más sin mi hija. Kenny, yo la verdad no sé si confiar nuevamente en ti. Mira que ha pasado muchísimo tiempo. Mi amor, yo te prometo que ya he cambiado. Quiero ser feliz contigo. Recién reflexionas. Y todo lo que me decías, que no servía para nada. Mi amor, yo estaba equivocado, pero realmente sí te necesito. La casa se siente vacía sin ti, sin mi mamá. Yo quiero recuperarlas a las tres con mi hija. Bueno, yo no sé si darte otra oportunidad. Mi amor, te prometo que sí he cambiado. Mira, conoce a tu hija. Mi amor, despacio. Pero qué preciosa es, se parece tanto a mí. Así es, hijo, se parece tanto a ti. Realmente es muy hermosa. Pero yo, la verdad, prefiero estar sola que contigo. Pero mi amor, yo he cambiado, te lo puedo demostrar, te puedo colaborar en lo que tú necesites. Si es necesario, no sé, paso más en la casa, ya no paso mucho tiempo en el trabajo. No sé si creerte. Karelis, yo sé que hemos hablado de varios temas, pero yo creo que hay que poner a prueba a Kenny y ver si realmente ha cambiado. ¿Qué dices? ¿De qué prueba estás hablando, mamá? Sí, ¿qué prueba? Eso ya lo vamos a ver. Yo, con tal de recuperar a las tres mujeres que amo en mi vida, haría lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea, mamá. ¿Estás seguro? Sí, Karelis, yo te amo y todo este tiempo no he parado de pensar en ti. Bueno, está bien. Lo que diga mi suegra. Bueno, Kenny, ahora que ya estás terminando de lavar los platos, lavas el baño y no te olvides de tender la cama, ¿sí? Ah, y también tienes que lavar la ropa. Y muévete porque también tengo ganas de comer un arroz con camarón. Sí, te esperamos. Chao. Por demorarme, aquí está el arroz con camarón que me pediste. Gracias. Y mi amor, ya hice todos los quehaceres que me pediste. Ya lavé la ropa, tendí la cama, hice todo. Ya, pues entonces come. Mi amor, ya mismo, es que tengo que cambiar a la princesa. Ah, bueno, ve, ve. Sí, ahí les traigo algo de tomar. Bueno, está bien. Disfruten, con permiso. Gracias. Con hielito, por favor. Sí, ya, mi amor. Princesa hermosa. Se ve rico. Estoy muy sorprendida, porque a mí... Sí, la verdad, está haciendo méritos. Y además se huele muy bien. Delicioso. Buen provecho. Gracias. Mamá, gracias por haberme tenido paciencia en todo este tiempo. Pues la verdad, yo estaba muy equivocado. Estaba fallando como hijo, como padre y como esposo. Lo importante acá es que te hayas dado cuenta que realmente esa actitud que tú tenías no te llevaba a nada bueno. Yo sé que la gran parte te criaste con tu padre. Aunque yo pasaba en casa, él siempre supuestamente te daba la educación que él creía correcta, pero no estaba bien. Él era un hombre muy machista y tú fuiste repitiendo patrones que no estaban bien. Estabas a punto de perder a tu familia y tu hija. Tú sabes que la familia es lo más importante que uno tiene. Bueno, en ese lado tienes razón, pero lo bueno es que me di cuenta a tiempo y para enmendar todo el error que estaba cometiendo. Yo estaba equivocado. Muy equivocado, hijo. Hay un consejo que yo necesito darte. Yo soy tu madre, hijo, ¿verdad? Madre es madre.
pero la que siempre va a estar contigo al final de todo va a ser tu esposa. Para bien o para mal, ella siempre va a estar al lado tuyo, viéndote caer, levantarte y que se diga de tu hija. Ella siempre va a estar a tu lado. Ella te ve como ese príncipe azul, porque así son las niñas. Siempre están bajo el resguardo de su padre, que las proteja y que siempre esté allí para ellas. Tú tienes que ser ese ángel guardián para ambas. Yo también me veo como mi princesa, y más ahora mi esposa, que siempre está pendiente de mí. Pues yo también ahora he cambiado muchísimo, tengo que admitirlo, para pasar más tiempo compartiendo en su niñez, no mucho en el trabajo. Uh-huh. Ahora bien, ¿podría ser invitada a una comida? ¿Qué te parece? Sí, una buena razón para compartir. ¿Sí? Carilis, mi amor, ¿qué te parece si salimos a comer? Sí, sí, me parece una muy buena idea. Para salir a pasear con la niña. Compartimos en familia, mi amor. Te amo muchísimo. Como mujer, eres una fuente de amor, de fuerza y apoyo para tu hogar. Recuerda que para poder brindar lo mejor de ti a los demás, es necesario cuidar de ti mismo primero. Queremos informarle que este video ha sido totalmente guionizado y dramatizado por cada uno de nosotros y que ninguno hemos sufrido daños ni físicos ni psicológicos. Nosotros no fomentamos la violencia. Al contrario, creamos contenido de calidad para que usted en casa reflexione. Les agradecemos por todo el apoyo brindado en cada una de nuestras producciones. Yo soy Karelis Lor y este es mi equipo actoral del día de hoy. Los quiero mucho y bendiciones para cada uno de ustedes.